De seguro durante la historia de la humanidad han existido diversas pandemias, sin embargo algunas han sido consideradas como las peores, ya sea por ser letales o incluso ser peligrosas, entre otros factores, y es por este motivo que les mostraré las seis pandemias más devastadoras de la historia, sin más que decir comencemos. Número 6. Pandemia de COVID-19, apareció por primera vez en Wuhan China en diciembre del año 2019. Sin embargo, el virus se caracterizó debido a que se propagó rápidamente en varios países del mundo, no obstante alcanzó un punto alto de contagios en el año 2020, el problema es que el virus mutó rápidamente, lo cual actualmente existen más de 12 variantes de COVID-19, además este virus cuenta con un alto porcentaje de mortalidad cosa que provoca que este virus sea aún más peligroso, la pandemia provocó más de 2 millones de muertos, un dato curioso es que además este virus, deja graves secuelas a las personas contagiadas, tales como problemas respiratorios y en algunos casos problemas neurológicos. Aparte la variante india suele provocar una de las secuelas más graves que puede dejar esta enfermedad, la cual es el hongo negro, secuela que aparece un mes después de superar la enfermedad. Aparte la variante india es considerada como la variante de COVID más peligrosa. Los síntomas más comunes del COVID-19 son dolor de garganta, tos, del olfato y del gusto, cansancio, dolor de cabeza, etc. Número 5 Ébola, la pandemia inició en el año 2014 afectando a más de 20 países, tales como Nigeria, Estados Unidos, España, Reino Unido entre otros, lo grave es que esta enfermedad es considerada como una de las más peligrosas esto, debido a que las personas contagiadas suelen fallecer en tan solo 48 horas esto, si no se atienden los casos rápidamente, la pandemia dejó más de 11.300 fallecidos, los síntomas del ébola son los siguientes, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, vómitos con sangre, tos con sangre, deshidratación, sudoración, dolor muscular entre otros, la pandemia fue controlada en el año 2016. No obstante, otro problema es que el ébola es bastante contagioso, esto debido a que suele contagiarse a través de los fluidos. Número 4. Pandemia de VIH-Sida, conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana en el año 1981, inició un brote de VIH el cual causó más de 32 millones de muertos, no obstante esta enfermedad se caracteriza por ser mortal, aunque actualmente no existe cura para esta enfermedad, aún así existe tratamiento para controlarla. Número 3 Pandemia de gripe española, aunque el primer caso no se detectó en España, fue llamado de esta forma esto, debido a que algunos países censuraron esta noticia, sin embargo el primer país en reportar sobre la pandemia fue España en el año 1918, inició la cual la fue provocada por un subtipo del virus H1N1. La pandemia afectó a países de Europa, no obstante se caracterizó debido a que acabó con la vida de más de 50 millones de personas, siendo considerada como una de las peores pandemias en la historia, además la mayoría de las personas contagiadas solían morir, los síntomas eran los siguientes, fiebre, pupilas dilatadas, color de la piel gris en algunos casos, agotamiento, los pulmones de los infectados solían llenarse de líquido provocando la muerte además un dato curioso es que la cifra de fallecidos en la pandemia fue más alta que la de los fallecidos en la primera guerra mundial. Número 2 Pandemia de viruela, aunque existieron a lo largo de la historia varias pandemias de este virus, durante años esta enfermedad ha causado millones de muertes puesto que el problema es que además se contagia fácilmente ya sea por la saliva o por estar en contacto con personas infectadas o objetos contaminados, etc., la viruela quedó erradicada en 1980, cuando se desarrolló la primera vacuna para esta enfermedad, no obstante se estima ayer durante años la viruela provocó más de 60 millones de muertes. Los síntomas eran los siguientes, los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómitos, seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. Número 1 Pandemia de peste negra inició en el año 1347, la cual afectó principalmente a Europa y una parte de Asia. La enfermedad se contagiaba debido a la mordedura de las pulgas de las ratas, las cuales portaban la bacteria llamada Yersinia pestis, la cual provocaba los siguientes síntomas: fiebre, inflamación de las ingles y en las axilas, llegando en algunas ocasiones a alcanzar el tamaño de una manzana, dolor en la cabeza o en el abdomen, además la piel solía podrirse. La pandemia acabó con un tercio de la población europea. En aquella época el virus se propagaba fácilmente debido a que era normal que los humanos convivieran con roedores, además solían arrojar los cuerpos a la calle, no obstante meses después comenzaron a hacer fosas comunes, existen dos tipos de peste bubónica, la primera es la peste septicemia, la cual consiste cuando la bacteria se encuentra en la sangre, la segunda es la peste neumónica cuando la bacteria ataca los pulmones. La pandemia terminó en el año 1353, no obstante actualmente la, la actualidad aún ha llegado a ver algunos casos, siendo considerada como la peor pandemia de la historia.